Vamos, si hablamos de estudio de la población, la pregunta es ¿por qué estudiamos a la población? ¿Por qué nos interesa saber cuántos somos y quiénes somos? A continuación, ¿cuántos distritos tiene Perú? 1.875 distritos. ¿Cuál es el distrito más poblado? San Juan de Lurigancho. Entonces, si San Juan es el más poblado, necesita mayor demanda, ¿qué? Poblacional. ¿Tiene más necesidades o no? Sí. Ahora bien, ¿qué característica predomina el Perú? No solamente quiero saber cuántos somos, sino quiénes son. ¿Qué predomina el Perú? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Muy bien, la población peruana, ¿alfabeta o analfabeta? Analfabeta. ¿Urbano o rural? Urbano. Muy bien, ahora, ¿población joven o senil? Joven. ¿En pobreza o pobreza extrema? Pobreza. ¿La religión que predomina? Católica. Bien, ¿raza que predomina? Mestiza. Mestiza, gracias. Te dijiste las características. ¿Por qué necesito saber ello? Primero, quiero saber cuántos somos para distribuir los recursos y quiénes somos para darle prioridad a algunas características. Entonces, cuando te digo, ¿qué es la demografía? Estudia la población desde el punto de vista 2, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, ¿cuántos? Cualitativo, ¿quiénes? Ordenamiento territorial, ¿hasta ahí está claro? Bien, por ejemplo, si un alcalde quiere proyectarse en su población y quiere saber si su población le va a pagar el impuesto, primero, debe considerar que la población es mayor de 18 o menor de 18. Mayor. Bien, y si quiere que su población crezca, tiene que tener mayor población masculina o femenina. Femenina. Femenina, gracias. Acá la prioridad son las mujeres. Y si es población femenina, dime, población femenina, mayor de 45 o menor de 45. Menor. ¿Qué haría el alcalde si tiene una población entre hombres y mujeres? Más tiene mujeres. En este caso, tiene 80% de sus distritos son mujeres. Y del 80%, el 80% son más de 60 años. Pregunta, ¿estaría preocupado o no? Sí. Claro, pues, porque su población va a ser vieja. Y no va a renovación de la población. Y si no hay renovación de la población, crisis económica. ¿Quién le paga los impuestos? ¿Ves? Por eso, es importante saber cuántos somos y quiénes somos. ¿Correcto? ¿Qué? A continuación. Profesora, el primero que habla de demografía, padre de la demografía, señores, es nada más y nada menos que Robert Malthus, para algunos bastante ya conocidos. Cada vez que ustedes le digan teoría malthusiana, correcte a mí. Bien, en el año 1781, antes de la etapa del capitalismo y la globalización que estamos viviendo ahora, Robert Malthus explicó algo. La población crece de manera geométrica, pero los alimentos crecen de manera ¿qué? Aritmética. Profesora, nos reproducimos tanto que en un momento los alimentos van a escasear. Por ejemplo, ¿sabes que ha preguntado cuántos bebés en el Perú nacen por hora? ¿No? ¿Cuántos mueren por hora? Ya, mueren por hora 15 peruanos, en promedio. Y nacen bebés en el Perú por hora 74 bebés. Dime, ¿por hora están los alimentos? Ya, yo siempre arroz, en una hora tengo arroz ya. No, no. Bien, un detalle quiero que entiendan. Robert Malthus plantea, vamos a crecer tanto, vamos a llegar a una explosión demográfica que todos nos vamos a morir de hambre porque los alimentos no crecen en la misma relación. Por eso, Robert Malthus plantea esto. Para que la población no crezca, entonces la gente debe morir. Que haya guerras. Sí, sí, sí. Que haya epidemias. La gente morir por enfermedades. Y por último, debe utilizar métodos anticonceptivos. Fue el primero que habla del método. ¿Sabías que el primer preservativo fue hecho de pieles de animales, verdad? Segundo, también fue de las pieles de gusanos, la primera preservativa. Excelente, bien. Eso te lo dijo un profesor, ya que el 13 de febrero fue el Día Mundial de Preservativos. Bien. Entonces, guerras, epidemias y métodos. La pregunta es, en el año 1781, cuando no se daba la etapa todavía del capitalismo, menos la globalización, su teoría era cierta. Yo te pregunto, ¿actualmente sería válida? No. No. Los alimentos crecen a un ritmo superior que la población. ¿Por qué? ¿Economía? ¿PBI? ¿Alfabetización? Bien, quiero que me entiendas esto. Si la población tiene economía, ¿tiene mayor acceso a la educación? Sí. Y si tiene mayor acceso a la educación, ¿la tasa de natalidad aumenta o disminuye? Disminuye. Si la tasa de natalidad disminuye, porque ahora las mujeres piensan cuántos hijos tener, la tasa de mortalidad aumenta o disminuye. Disminuye, porque ahora la gente vive más, porque ahora tiene mayor acceso a los servicios básicos. La tasa de fecundidad aumenta o disminuye. Disminuye, porque ahora la mujer decide tener uno o dos hijos. La esperanza de vida aumenta o disminuye. Aumenta, porque tiene mayor calidad de ¿qué? De vida. La tasa de analfabetismo aumenta o disminuye. Disminuye, tiene población mal letrada. Por tanto, el sexo, tanto femenino y masculino, y el femenino compite con el masculino en el mismo mercado laboral. ¿Me estás entendiendo? En simples palabras, señores, la teoría de Malthus no se aplicaría actualmente.
cinco. Ahora, profesora. El año 1987 superamos la barrera de los 5 mil millones de habitantes. 1987. En el año 2011 superamos la barrera de los 7 mil millones de habitantes. 2011, estamos en 2018. Hemos pasado la barrera de los 8 mil millones de habitantes. Se ha creado el Día Mundial de la Población. Y ese día es cada 11 de julio. Día Mundial de la Población. En el Perú, la institución que va a hacer el censo, ¿cuál es? INEGI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cada 11 de qué? De julio, saca qué? Sus famosos pronósticos de la población. Pero INEGI solamente hace censos poblacionales cada cuántos años? 10 años. ¿Y los económicos? Nada. 5 años. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Ahora, profesora, pero como INEGI tiene que hacer el censo cada 10 años, ¿cómo nos censan? A través de una encuesta. Entonces, la principal fuente de información, que estaba dudando, es la encuesta. Face a face, sentados ahí adelante, te voy preguntando: ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es el tipo de casa? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué raza eres? ¿Qué religión eres? ¿Cuánto gana tu papá? ¿Quién es el jefe de lo bajo? Aunque ahí había muchos problemas, ¿no? Sí. Porque la pregunta fue, ¿quién es el jefe del hogar? Bueno, ¿quién pone la plata o quién manda en mi casa? A ver, pregúnteme bien, pues, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Bien. Encuesta. Pero recuerda, el censo se realiza cada 10 años. Pero cada 11 de julio, ¿qué saca el INE? ¿La famosa qué? Pronósticos, ¿correcto? ¿Cómo lo saca si el censo se realiza cada 10 años? ¿A dónde va? A la RANIEF. ¿Qué es la RANIEF? Registro de... Nacional de Identificación Nacional. Correcto. Entonces, ¿qué hace el INE? Como solamente cada 10 años hace el censo poblacional, va a los registros. A los registros civiles, ¿correcto? Si tú te casas, piénsalo bien. Si tú te casas, hay un documento. Si tú te divorcias, hay un documento. Pero también las partidas, porque todo ser vivo, ¿no? Padre, madre, solo padre, inscribe a su hijo. Entonces, ¿qué necesita? La famosa ¿qué? Partidas. Ajá, ¿partida de qué? Nacimiento. Pero así como todo peruano cuando nace es obligatorio una partida de nacimiento, todo peruano que fallece una partida de qué? De defunción. Principales fuentes. Entonces, cada 10 años se hace el censo, pero como no se puede hacer todos los años, entonces voy a la RENIEF. INEGI va a la RENIEF y así saca los pronósticos. ¿Cuántos bebés han nacido? Lo saca por qué? Partida de nacimiento. ¿Ves? ¿Cuántos han fallecido? ¿Los saco por partida de qué? De función. Entonces, si a la tasa de natalidad le quito la tasa de mortalidad, sé si la población, la diferencia, se ha aumentado o ha disminuido. Pero, fuente secundaria. ¿Qué pasa si ahora la RENIEF no tiene, no puede hacer el censo, no tiene los registros ni partida nacional ni partida de función? Entonces, puede ir a consultar a los periódicos. ¿What? Sí, por ejemplo, 15 de agosto del año 2007. ¿Qué ocurrió? Terremoto. ¿Cuántos peruanos murieron? 587. Día del Comercio sacó. 587 peruanos murieron. Yeah. Ya sé que murieron 587, pero no tengo más datos. Pero ya sé que murieron. Siguiente. Las partidas. Pero profesora, ¿qué partidas? Espera. Las partidas de autismo. Pero no son las confiables. ¡Claro! Fuente secundaria. Todo lo que hemos nacido, dime. ¿Nos han bautizado? No. No, pues, nos han bautizado al año. Otros a los 5 años. Otros en primaria. ¿Te has dado cuenta? Pues es una fuente que es secundaria. La principal fuente es la encuesta. ¿Ya? Cuando se sienta, cada día, ya, listo, ver. Ahora, ¿qué arroja todo ello? El censo. Población absoluta. Número total de personas que hay en un territorio. Listo. Tenemos 5 continentes. ¿Cuál es el continente más poblado? Número 1. Asia. Número 2. ¿Qué? ¡Continente! No te he preguntado país. El continente más poblado, Asia. El número 2, América. El número 3, África. El número 4, Europa. Y el número 5, Oceanía. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es los continentes más poblados? Respuesta, Asia y América. ¿Cuáles son los dos menos poblados? Europa y Oceanía. Ahora, acá, más y menos. Amigos, ese dato también es bueno. Asia, el país más poblado en Asia, China. Y el país menos poblado solo de Asia,
Maldivas. Ese dato no te da en tu separata. Vamos. América. Lo he dividido todavía para ti. Norte, centro, sur. En el hemisferio norte. Vamos. En América. ¿Cuál es el país más poblado? Estados Unidos. ¿Y el país menos poblado? Canadá. Por el extremo frío. América del centro, el país más poblado. Nicaragua. Nicaragua. Y el menos poblado es el más pequeño. San Cristóbal y Nevis. América del Sur, el país más poblado, eso cae nada más, ¿lo sabes? Brasil. Y el país menos poblado en América del Sur es el más pequeño, Surinam. Ahora cambio de continente, me voy a África, el país más poblado de África, Nigeria. Y el menos poblado es Islita, no sé, es Madagascar. Hay otra isla más pequeña y se llama Seychelles. Europa, el país más poblado es el más grande del mundo, Rusia, y el menos poblado es Vaticano. Y me detengo acá, ¿por qué? Porque allá tengo el más y el menos. El menos poblado del planeta Tierra, Vaticano, tiene 1, nada, ni siquiera un kilómetro, tiene 0,4 kilómetros cuadrados. Es más, 4 manzanas de tu distrito es el tamaño del país de Vaticano. ¿Qué? Donde vive el Papa. Y este país está dentro de otro país que se llama Italia. Es el país más pequeño del planeta Tierra, tu distrito más grande que ese país. ¿Y cuánto tiene? Ni siquiera llegan a 1,000 habitantes. ¿Y quién es el más poblado del mundo? ¿Cuál es? China. Ahora remato con Oceanía, el último. ¿Cuál es el país más poblado? Australia, que está entre los países más grandes del mundo, ¿eh? Australia. Y el menos poblado es Tuvalu. Pero si eso no te quedó claro por continentes, ahora vamos por países. Veamos. El más poblado, ¿cuál es? China. A ver, para que te des cuenta del poderío de China, ¿listo? Año 2007 fue el antepenúltimo censo poblacional que tuvimos, ¿correcto? ¿Cuánto arrojó el censo? Pero dice el censo del año pasado. Y Ney todavía no saca los resultados. No saca. Pero voy a hablar del censo del año 2007. ¿Cuántos peruanos éramos? 28.220.764 peruanos. En resumen, ¿cuál fue de 28 millones? ¿Hasta ahí? Ya, para que China esté el más poblado, 100 millones de chinos, 500 millones de chinos, 1.000 millones de chinos, te quedaste corto. China superó la barrera de los 1.000 millones. 1.397 mil millones de chinos en el planeta Tierra. Vale. ¿Tú crees que es el único? ¡No! ¡India también superó la barrera de los 1.000 millones! La segunda lengua hablada después del norte, inglés, pues, el chino mandarín. Ahora, un momento, le dije, 2011, viene acá. Caballero, más miras afuera. Más miras afuera. ¿Puedes acá? Gracias. Ahora, te dije, 2011, ¿cuántos éramos? 7.000 millones, ¿no? Ahora, suma nomás, China más India. Gracias, más de 2.500 millones. En otras palabras, dos países del planeta Tierra hacen casi el 50% de toda la población del planeta Tierra. Y si eso no has entendido, si tú tienes a China más India, hacen toda la población del continente de América más todo el continente de África. Recién igualamos China y India. ¿Ya está? Bien. Tercero más poblado, Estados Unidos, uno de América, porque recuerda que después de Asia aquí viene América. Cuarto lugar, otro país de Asia, Indonesia. Y el quinto lugar, otra vez, está América y está Brasil. Como te decía, 203 millones de brasileños. La semana pasada fue justamente el taxónomo, ¿verdad? Lo que corresponde a la fiesta de Río de Janeiro. 203 millones. ¿Cuántos solo tenemos? 28. Ahora, población relativa, allá atrás me preguntaron. Es el número de personas que hay por cada kilómetro, ¿qué? Cuadrado. ¿Cómo saco? Sencillo. PR, población relativa o densidad poblacional, es igual a la población absoluta, al número total, lo divido entre ¿qué? Entre la cantidad de kilómetros cuadrados, territorio. Y si alguien no me ha entendido, así es sencillo. Vamos, tu salón,
Cada uno tiene una carpeta, ¿correcto? ¿Sí? Está sentado ahí cada uno, listo. ¿Qué pasa si viene? Tu salón no ha cambiado, vienen 25 alumnos a tu salón. ¿Eres más denso o menos denso? Listo, bien. ¿Y qué pasa si se van 25 alumnos? ¿Más denso o menos denso? Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, ¿qué significa más denso? Más denso significa aquel que tiene menos área, pero mayor que población. Entonces tengo que buscar aquel territorio que sea más pequeño, pero con mayor que población. Tú quieres que sea menos denso, todo lo contrario. Tienes que buscar que el territorio como sea grande, pero con menor que población. Por eso el alumno cuando diga, si China es el más poblado, pregunta, ¿es el más denso? No, porque China es uno de los países más grandes del mundo. Y alguno me dirá lo mismo, entonces el menos denso será Vaticano, porque Vaticano es pequeño. Está bien, pero no tiene qué nación. Ya ves, China ni Vaticano entran. Característica, ¿quieres que sea pequeño con mayor población? Es el segundo país más pequeño del mundo. Mónaco, que está dentro de Francia, es un principado. ¿Y quieres el menos denso? Aquel que es el más grande que Perú, está debajo de Rusia y arriba de China, y ese país se llama Mongolia. Mientras en Mónaco hay más de 17.000 personas por cada kilómetro cuadrado, en Mongolia hay solamente 2 personas por cada kilómetro cuadrado. Y aunque no lo creas, de ahí sigue Australia. En Australia hay 4 personas por cada kilómetro cuadrado. Dime, Perú, la región más densa, ¿cuál es? ¡Callao! ¿Callao cómo es? Pequeño, pero ¿qué tiene mayor que población? Más de 6.000 chalacos hay por cada kilómetro cuadrado. Lima, camino en Lima, dime tú, cuando sales, ¿no te encuentras siempre con alguien? Hay 289 personas por cada kilómetro cuadrado, pero si vas a Madre de Dios, una persona por cada kilómetro cuadrado. Natalidad e inmortalidad, natalidad, más y menos, natalidad, número de nacidos, mortalidad, número de qué, fallecidos, sencillo, para que me entiendas. ¿En qué continente nacen más bebés? Pregunta, si nacen más bebés, ¿tiene que ver con la población masculina o femenina? Femenina. Y la femenina tiene que tener más bebés porque no tiene acceso al grado de ¿qué? Educación. Entonces su prioridad no ser instruida, sino ser madre de familia. Dime, ¿en qué continente? América. ¿Qué continente? Asia. ¿Asia? No, América. África. Recuerda, la economía está ligada a la población. La economía está ligada al corazón. A ver, sencillo. Ustedes, miren nada más a su alrededor. Tenemos hombres y mujeres, ¿correcto? Bien, ¿tú crees que tengo la misma población hubiera sido de mujeres hace 25 años? ¿Por qué no? Porque la economía no era tan buena. ¿A quién le dan educación? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Porque era futuro cabeza de hogar. A la mujer no, porque la mujer se casaba y su marido le mantenía. Actualmente, ¿tú crees que piensa tu padre así? No. Ahora tu padre tiene posibilidad económica. Y si tiene posibilidad económica, ahora le da educación. Tanto a tu hermano y tanto a ti. A los dos le dan la misma condición económica, porque ahora tu padre tiene. Y como tú, de acá, vas a ingresar a la universidad, cuando tú ingreses, vas a terminar tu carrera. Señorita, ¿tu prioridad va a ser madre de familia? No, el sueño de una mujer ya no es casarse. Es ser profesional, termina la carrera, consigues un buen trabajo. Siguiente, ¿te vas a casar? No, vas a escalar. Posición 1, posición 2, vas a ganar un buen sueldo y recién ahí, cuando estás en base 3, 33, 34, 35, recién, caramba, voy a decidir tener un hijo. Entonces, edad fértil es hasta los 45. Edad fértil es hasta los 45, por supuesto. Ahora, entonces, si la mujer tiene mayor acceso a la educación, es porque hay mejor que economía. Y si la mujer tiene acceso a la educación, la natalidad aumenta o disminuye. Disminuye, la tasa de fecundidad aumenta o disminuye. Disminuye, la tasa de crecimiento de un país aumenta o disminuye. Disminuye. Y la esperanza de vida, ¿qué pasa? Y el tasa de alfabetismo, ¿qué pasa? Disminuye. Por eso todo está en el poder económico y ahora instrucción de una mujer. Los hombres no han variado, siempre han sido profesionales. Ustedes han tenido la prioridad. En cambio, ahora no. Ahora tienen la competencia, el sexo, ¿qué? Femenino, en todo campo laboral. Pero hay en algunos continentes donde la pobreza es tan extrema que sencillamente se permite el día de ayer explicado el matrimonio infantil. Que te puede parecer una aberración, pero en algunos países se te permite.
tus hijos? ¿La matas de hambre o la casas con un hombre? ¿Qué decides? Casarla, pues. Y es una decisión que se tiene que tomar. Acá nuestra condición ya no es la misma. Claro, Miki, eso es retrógrado. ¿Retrógrado? Dime tú, ¿tú crees que tus abuelas se casaron a los 20 años? ¿Se casaron siendo menores de edad o no? Y ellas no decidieron cuántos hijos tener. Por eso te aseguro que han pasado siquiera los 8 o 10 hijos. ¿Ves? Eso es por eso. Ejemplo sencillo para que entiendas. ¿Ya? No quiero bromas. Por eso, la economía está ligada a la educación y la educación está ligada con la demografía. Por eso quiero que entiendas. Si alguien me dice, continente donde están las mujeres con mayor grado de instrucción, Europa. Por eso Europa, ¿qué problema? ¿Población joven o vieja? ¡Vieja! Tienen más esperanza de vida alta, no quieren reproducirse ya. Porque una mujer con mayor grado de educación y el hombre, mejor nos casamos y nos hacemos compañía, pero no tenemos hijos. Porque hijo es un gasto también. Han llegado a este punto. Acá todavía se puede tener dos a un hijo. En Europa no, pues están preocupados. Y están preocupados porque la tasa de crecimiento es negativa. Su población es vieja y el Estado la tiene que mantener. Y eso es un grave problema. ¿Quién genera la economía? PEA, tú eres PEA, yo soy PEA. ¿Somos población qué? ¡Joven! Pero si tuviéramos todos más de 60 años, ¿quién nos mantiene? El Estado. Por eso Europa está en qué? En crisis, pues. Natalidad más alta, África. Lamentablemente, chicos. Níger. En Níger los bebés no nacen por hora, nacen por minuto. Pero así como nacen, lamentablemente, ¿qué pasa? Mueren. La tasa de mortalidad más alta del planeta lo tiene, ¿qué? África. Y la esperanza de vida más baja del planeta, ¿quién lo tiene? África también. La natalidad más baja, ¿quién lo tiene? Europa. No quieren tener hijos. Mónaco. Por eso el Estado europeo paga por tener un hijo. Si una mujer trae, está embarazada, el Estado le paga 6 meses antes, 6 meses después. ¿Por qué? Porque ese niño va a ser PEA. Y si es PEA, va a trabajar. Entonces va a impulsar el mercado. ¿No te has preguntado a tu profesor de economía por qué te dice Perú está en crecimiento económico? ¿No te has preguntado por qué? Porque tú y yo somos el 63% de todo el Perú que estamos en edad de ¿qué? Trabajar. Ahora, pues, pero acá 40 años. Tasa de mortalidad, el país donde más mueren, África, pero el país se llama Angola, y donde menos mueren está en Asia, Emiratos Árabes Unidos. Ahora viene tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento y la variación porcentual. Quiero saber si la población ha aumentado o ha disminuido. Un error que la mayoría comete. Tasa de crecimiento vegetativo. ¿Qué significa la naturaleza? A la tasa de ¿qué? Natalidad, a los que nacen le quito la tasa de ¿qué? Mortalidad. Te pregunto. Para que la población crezca, necesariamente debes tener un hijo. ¿Verdadero o falso? Falso. Sencillo. ¿Ni uno de ustedes? Si ni uno de ustedes tiene un hijo, la población aumenta. Abro la puerta. Invito a 15 a 20 alumnos. Inmigración. Quiero que la población disminuya. Ninguno de ustedes debe morir. Abre esa puerta y te dice, ¿está bien? Por favor, los primeros 15 que lleguen tienen menor, ¿está bien? ¡Libre! ¡Fum! Se van. Emigración. Lo que está pasando entre Venezuela y Perú. La población peruana ha aumentado, no por nosotros, por los venezolanos. La población de Venezuela no ha disminuido. Básicamente, su población se ha ido, no es que ha muerto, ha ido. Para nosotros, ¿ellos qué serían? Inmigrantes. ¿Para ellos qué serían? Inmigrantes. Entonces, la tasa de crecimiento real, la TCE, por eso yo digo, a la tasa de natalidad, le quito la tasa de ¿qué? Mortalidad. Más o menos migración. ¿Por qué más? La población aumenta si es inmigración. ¿Ves? ¿Y cuándo utilizo menos? Cuando la población se va. ¿Qué es? Inmigración. Emigración. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Entonces, si te dicen, el Perú es un país superpoblado, de esterilizaciones forzadas, eso fue falso, eso fue un delito. Delito, porque el Perú no es un país superpoblado. Ese es uno. Dos, para que la población disminuya, no necesariamente un peruano debe morir, se puede evitar hacia afuera. Y si quieres que la población aumente, tampoco nos deben decir, ¿sabes qué? Tienes que reproducirte en pro del desarrollo económico. Tampoco. Yo tengo que ser madre, por favor, abre tus fronteras. Si traes profesionales acá, también puede ser, en edad de trabajar.
Entonces a una mujer no se le puede exigir eso. Ahora, saldo migratorio es lo que te vino en el examen de admisión. A la tasa de inmigración le tienes que quitar ¿qué? La tasa de ¿qué? Emigración. Por ejemplo, la Nadine Carol ha ingresado al salón. En un momento, en unos instantes, ingresó. Dime, ¿para nosotros qué es? Inmigrante. Ahora se ha retirado. ¿Eso qué sería? Emigrante. ¿Es? Positivo aumentó y después ¿qué pasa? Negativo, disminuido. Nada más. Ahora, el país que más ha crecido, Qatar, donde se va a realizar el próximo mundial después de Rusia, vamos, 2022, Asia. Y el país que menos ha crecido, donde no quieren tener niños. España. ¿Qué continente? Europa. Donde la tasa de crecimiento ni siquiera es positiva, es negativa. Donde como no quieren tener bebés, viven más, pero algunos ya por edad han pasado los 100 años, entonces mueren. Entonces la tasa de mortalidad es más alta que la tasa de ¿qué? Natalidad. Moldova. ¿Por qué crees que Europa ahora abre las fronteras? Está abriendo las fronteras. Que dice, tú si eres mayor de edad y tienes ganas de estudiar, ven a mi continente a trabajar. ¿Tú crees que hace 25 años nos invitaban? Nos cerraban las puertas, nos pedían visa o no. Ahora no, hay que abrir. Dice Chen, que abrió tu propia HU, ¿verdad? O tu propia economía, ¿verdad? Ahora los países europeos están abriendo sus fronteras. Es que están preocupados, pues, porque su propia población no quiere reproducirse. Ahora quieren que no. Ustedes vayan para que renueven su población. En otras palabras, también como potencial reproductor. Esperanza de vida. Número de años que le espero vivir a un recién nacido. ¿Cuánto te espera vivir? 75 años, ¿ah? 70, nada más. Y por si acaso la mujer vivimos más. La esperanza de vida más alta. ¿Qué continente tendrá la mayor esperanza de vida más alta? Europa, después Asia. Europa con Mónaco y después Asia con Japón. Se vive hasta los 92 años. Y la menor esperanza de vida, ¿qué continente es? África. Y la menor esperanza de vida es Chad. Pero tú dirás, profesor, ¿y a cuántos años se vive? Voy a anotar, 35 años. Pero mi 35 años para mí es ser joven. Pregunta, premio Pulitzer, ¿te suena? Atiende. Premio Pulitzer, toda la fotografía ganadora de sensibilidad social, ¿de dónde ven? África, te imaginas, solamente pongo en su cabeza la imagen de un niño africano. ¿Listo? Dime, ¿tú crees que ese niño va a llegar a 40 años? Por eso, la tasa de esperanza de vida más baja del planeta es de ¿cuánto? 35 años. Está en chat. Ese niño, como ha nacido, ya sea por violación, ya sea por necesidad, ese niño ha nacido, mala alimentación, la tasa de mortalidad va a morir, pero va a morir mucho antes de lo que nosotros vivimos, por la calidad de vida que tiene. Por eso el peor país para vivir también es en África. Y no es chata, es República Centroafricana, según la ONU. Por eso te decía, con más violencia, profesor, el matrimonio infantil es una aberración, es una violación a los derechos humanos. Es porque tú no vives esa realidad. Si tú fueras padre, ¿qué tendría que hacer? Tienes que tomar la triste decisión. Acá en el Perú es una aberración. ¿Cómo es posible que la calle? Y dime tú, hace 40 años con tus abuelos, 50 años, 60 años, con tus abuelos se casaron a los 14, 15, 6 años. ¿Sí? IDH, pasamos. Ahora viene este indicador. IDH, Índice de Desarrollo Humano. Ahora dice humano. Para que tú seas considerado nivel muy alto, necesitas alfabetismo. Segundo, calidad de vida. Y tercero, buena economía. ¿Qué continente es el que tiene esas características? Europa, gracias. El número uno del mundo, el mejor país para vivir. Noruega. El número uno. Pero Perú no está nada mal. ¿Cómo? Sí. Crecimiento económico, ¿te suena? Claro, la esperanza de vida ha aumentado, chicos. Estamos subiendo en el ranking. Hay cuatro niveles. Muy alto, alto, medio y bajo. ¿Dónde está Perú? ¡Alto! Ya dejamos medio ya. Nivel alto, puesto número 87, nada mal, Perú. Pero así como te subí la moral, ahorita te la bajo, ¿ya? ¡Chile! Cae muy alto. ¿Ya? Pero si vamos abajo, indiscutiblemente es África. Y en África hay 54 países.
Puesto número en el último lugar, 187. El peor país para vivir. República Centroafricana, donde ni siquiera las mujeres tienen derecho a voto. Las mujeres no tienen derecho a sacar una licencia de tránsito o simplemente manejar un carro, donde las mujeres no tienen acceso a la educación y donde se permite el matrimonio infantil. Da gracias que hayas nacido en el continente de América, en este país llamado Perú y en esta generación. Que una mujer no tenga derecho a estudio, que no decida por su cuerpo, que no decida con quién casarse, que ni siquiera, está bien, escucha, puedo sacar una licencia de permiso, de que mi registro de identificación sale en nombre de mi esposo y no en el mío, porque mi apellido es anulado. Este país existe todavía. Es más, en el Oriente Medio también existe eso. Hace un mes, no te comenté con mi historia, en Arabia Saudita recién las mujeres por primera vez podían sacar su licencia para manejar un carro. Y en Arabia Saudita, a partir del año 2008, las mujeres pueden asistir al cine. Porque antes solamente asistían con sus maridos. Ahora pueden ir solas al cine. ¡Fea! Población económicamente activa. Vamos, lo que yo tanto te he hablado. Tú y yo somos feas. ¿Correcto? Yo soy mayor de 15 y yo menos de 64 años. Un detalle. ¡Categoría! ¿Por qué no estás trabajando? Estudiar, correcto, bien. No estás trabajando porque estás estudiando. Muy buena respuesta. Entonces alguien está trabajando doble. Tu padre, uno para pagarte la pensión, correcto, y dos para contribuir al Estado. Está recargando doble. Porque si no te pagara la pensión, daría más contribución porque ganara más, ¿o no? Porque eso tu padre te ha dicho. Caramba, gano más, tengo que pagar más. Claro, pues, los impuestos, LUIT. Si nosotros ganamos más, entonces el Estado nos descuenta más. Pero ese detalle más allá. Tú ingresas a la universidad, correcto, terminas la carrera y encuentras trabajo en lo que has estudiado. Entonces tu contrato te hacen en base a 9 meses, tienes gratificaciones, tienes CTS y tienes un mes de vacaciones pagadas. Tu categoría es debidamente ¿qué? Empleado. Y a eso tienes que aspirar. Empleada, correcto, una remuneración fija. Pero pregunta, ¿esta es la realidad? No. Estudias, correcto, con mucho esfuerzo. Quemaste la pestaña 5 largos años. Quieres buscar trabajo y no encuentras. La necesidad te hace que tienes que trabajar. Entonces, busca trabajo en lo que no te corresponde. Subempleado. Contadores, arquitectos, ingenieros. Son taxistas. Son taxistas. Remuneración variable. Tu papá tal vez es profesional, pero es comercial. Se dedicó al comercio. A veces hay, a veces no hay. En campañas tiene más dinero y en otras no. Remuneración variable, su categoría, su empleado. En el Perú, ¿qué predomina? ¿Empleado o su empleado? Su empleado. Su empleado. Prueba de ello. Prueba de ello. Pregunta, ¿tu tutor es un profesional? ¿O está terminando la carrera? Correcto, pero está acá, tutoría. ¿Tus profesores de ciencias? Algunos de ellos son de uni, pero están acá. ¿Por qué? Porque no han terminado la carrera. Y si han terminado, no han sacado su título, por eso ningún trabajo les da de acuerdo a su carrera. ¿Qué tienen que hacer? La carrera de docencia. Son subempleados. Lamentablemente eso en el Perú predomina, pero es que es una realidad. Es por eso te digo, ¿tú has pensado bien qué carrera vas a dar? ¿A qué carrera te vas a presentar? ¿Has visto el ranking de la MINEDU donde dice qué carrera ya están, pero saturadas de alumnos egresados y no encuentran chambas? Te aseguro que ni siquiera lo has visto. ¡No lo has visto! Porque te aseguro que si tuvieras eso, vas a pensar 2 veces. Cada año egresan, escúchame bien, ¿eh? Cada año egresan nada más y nada menos que 6.500 abogados. Egresan contadores, administradores. Pero te aseguro, no, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser contador. No, no te estoy quitando la oportunidad. Si tú quieres, si te gusta, postula, no tengo ningún problema. Pero te estoy diciendo que también tienes que ver el mercado laboral. El mercado laboral. Y ese detalle tú no lo has considerado. Si no, ¿por qué no vas a encontrar chamba, pues? Y además, todo en la universidad hay cargas técnicas muy buenas. Senati, Sencico. Claro,
carrera de construcción, muy buena, y te pagan bien. Ahora, pero hay otra categoría. ¿Cuál es, Miss? La desempleada. Cosa que no estoy de acuerdo. ¿Por qué, Miss? Porque acá, lamentablemente, chicos, están, a ver, nuestras sagradas madres. Nuestras madres para el Estado no trabajan. Pregunta, dime, ¿no chambean acaso? Sí, pero como están en el trabajar y no reciben un sueldo, no trabajan. Dime tú. El INE hizo una encuesta con respecto a ello. Las madres de familia, claro que trabajan. Y si ellas en casa, y si ellas salían de sus casas, pregunta, ¿ganarían un sueldo? Te aseguro que tú pagarías más. Dime, ¿quién cuida a tus hermanos? ¿Quién cocina? Lava. Y si lava, lavandería. ¿Estás viendo los gastos? ¿Cuánto cobra una nana? Y si tú no hay nana, tienes que enviar a tu hermano menor al kinder. ¿Cuánto cobra? Con comida. De 8 a 5 de la tarde, porque hay un horario de trabajo. Como no hay nadie que lave la ropa, lavandería. ¿Cuánto te cobran por kilo la ropa? Bien, claro. Ahora, ¿entiendes? Eso que quiero que veas. Si tu mamá está en la casa, está ahorrando tu familia. Porque esa mujer trabaja los 24 horas del día y los 365 días al año y tú ni siquiera le das las gracias. Pero si ella saliera a trabajar, ¿cuántos gastos tú tendrías? Yo he visto mamás que abajo traen la comida. Las que viven cerca traen tu comida. Y si tu mamá trabajara, te daría 9 soles de tu menú. Por acá cuesta 9 a 10 soles. Sácalo cuenta, saca cuenta al mes. Saca cuenta en 9 meses. ¿Trabajo o no? Sí, pues, pero está en la categoría de desempleada, cosa que está mal. Bien, pasamos. Migración. Ya te expliqué eso. Causas. Bueno, hay dos, profesores. Si es helada, sequía, sismo, relieve, altitud, clima, etc., las causas son de tipo natural. Pero si es el narcotráfico, el terrorismo, la educación y el trabajo, que voy a hablar más allá en el Perú, eso es causa, ¿qué? Social. Todo eso lo llevo en resumen, en dibujitos nada más. Mira, edad y sexo. Hombre, mujer y edad. La base, cero, siempre la base. Y a medida que tú subas la pirámide, la población envejece. ¿Hasta ahí? Bien. Gráfico número uno. La base es ancha, población joven o vieja. Joven. Y como la cúspide es angosta, la población vieja de menor que cantidad. Mayor y menor. Pirámide progresiva. ¿Qué predomina? Una población de tipo que joven. Y eso solamente es en dos continentes. Uno es América y el otro ¿cuál es? África. ¿Cuál es la diferencia entre América y África? Que si bien los dos tenemos población joven, nosotros vivimos más. Vivimos más. La tasa de analfabetismo es mayor o menor. Menor, comparado con África, ¿ves? ¿Qué pirámide es? Pirámide progresiva. Progresiva. Ahora mira gráfico número 2. Menor cantidad, mira, niños, menos. Población senil o vieja, más. ¿Qué población predomina? ¿Joven o vieja? Vieja, que se denomina senil o longeva. Pirámide, ¿qué tipo es? Regresiva o invertida. ¿Y qué continente es? ¿De qué continente te estoy hablando? Europa. La tercera, no tiene forma. Tienes que tener cuidado con sus tísticos, ¿eh? El continente es Asia. Y esa pirámide que no tiene forma se llama estacionaria. Listo, ya está. Perú, ¿qué pirámide tiene? ¿Progresiva? ¿Regresiva o estacionaria? Progresiva. ¿Y Europa qué tiene? Regresiva. Porque Europa predomina una población senil y en Perú predomina una población joven. Listo. Perú. Ahora hablamos tanto como sabe Perú. Perú, pues censo. ¿Quién se dedica a hacer el censo de Perú? Sí. Instituto Nacional de Estadística e Informática. El Día Mundial de la Población es el 11 de julio. El censo poblacional se realiza cada ¿cuánto tiempo? 10 años. Cada 10 años, correcto. Pero ¿y el censo de vivienda cuántos años? 5 años, correcto. Un detalle, profesora. ¿Cuántos censos se ha hecho a nivel del Perú? ¿No te has preguntado? A ver, veamos. En el año 2007 fue el undécimo poblacional y el sexto ¿de qué? De vivienda. En el año 2017, entonces, el año pasado fue correcto. ¿Y el? Entonces, dime, ¿sabes tú cuándo por primera vez nos censaron a nivel poblacional? En el año 1836. Y desde el primer censo hasta
hasta el último censo que dieron resultados, porque todavía no hay resultados, en el Perú predomina la población joven o vieja, joven, masculina o femenina, femenina. Y la primera vez que censaron tu casita fue en el año 1961. Ahora, ¿qué tipo de censo tenemos? Depende, policía. ¿Depende de qué? Si es cada 10 años, cada 10 años, el censo se llama el censo de hecho. También le llaman el censo de facto. Ese se realizó en el año 2007 y en el año 2017. ¿Qué significa de hecho? Que van a censar a todos los que están presentes en la casa. Por eso, orden y movilidad. El año pasado, chicos, ¿te incomodó que te dejaran encerrado todo el día? Un poco, ¿verdad? Sí, un poco. Y te dijiste, pero yo tengo derecho a caminar, ¿cómo ves si no me dejas salir de esta cajita censadora? Eso pasa cada 10 años, porque la censadora viene y te dice, ¿cuántos hay? 5. Entonces, solo coloco eso. Pero señorita, disculpe, están 5, pero vivimos 7. ¿Y dónde están los otros 2? Es que han salido. No, cuento solamente los que están. Por eso, orden de inamovilidad. Pero, Miss, ¿y qué pasa si yo respeto tu orden de movilidad? Porque tú tienes derecho. Ahí viene el otro censo. El censo de derecho. Yo tengo derecho a trabajar. También le llamo jure. Tu estado no me puedes quitar mi orden. Yo me puedo desplazar. Año 2005. Te pregunto. Cuando van, te dicen, ¿cuántos viven acá? 7. Pero yo cuento 5. Entonces, ¿cuánto va a poner? 5 o 7. 7. Porque están contando con las otras personas que no están. ¿Y por qué no están? Porque están trabajando. ¿O no? La pregunta es, ¿quién a mí me garantiza de que esa persona que está ahí me está diciendo la verdad? ¿Alguien? ¿No? Entonces te pregunto algo. ¿Cuál de los dos censos tiene mayor margen de error? ¿El de hecho o de derecho? Derecho. ¿Por qué crees? ¿Qué año se realizó? 2005. Como hubo demasiado margen de error, 2 años después, ¿no que el censo se realiza cada 10 años? No, pues no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hubo demasiados, ¿qué? Errores. Igual que ahora. Mejor, pues yo te decía, ¿para qué vas a invertir tanto? Mejor, cada 10 años le pides a la población que no salga de su casa y mejor censamos una vez. ¿Está claro? Bien, por eso. Siguiente. Ya, eso es de acuerdo a residencia. Ahora, de acuerdo a objetivo. Bueno, existe el censo poblacional, el que ya tú conoces, que lo hacen junto con el censo de vivienda, que ya también lo conoces. Pero lo que no te dijeron, que también existe un censo estudiantil. Entonces, cuando tú ingreses a la universidad, te van a censar. La primera vez que censaron fue en el año 2010. Y en este año 2010, dime, la universidad pública con mayor número de alumnos, ¿cuál fue? San Marcos. San Marcos. Y la, estoy hablando de 2010, ¿eh? Universidad privada con mayor número de alumnos, 2010. San Martín de Porres. ¿Tú crees que ahora la Universidad San Martín de Porres es la número uno en cantidad de alumnos en privadas? La Católica. Ahora, ¿Católica? No, ¿eh? Católica es una elite. César Vallejo.